Muy buenas tardes y bienvenidas una vez más a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Estamos haciendo una vez más un programa de Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Contamos con la presencia de nuestra querida amiga docente, autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. Bienvenida, María. Buenas tardes nuevamente, Dana, porque nuevamente estamos en este programa, hermoso programa, que ahora tenemos nueva compañía aquí, la señora psicóloga que nos va a dar mucho de su experiencia. Y aquí mi compañía también, que muy elegante a propósito, porque está nuevamente de cumpleaños. Excelente. También contamos con la presencia de nuestra colaboradora, autora, colaboradora y colega, autora del libro Imparable, Marisol Hernández. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por invitarme otro día más y a participar en el programa. Gracias y gracias a todas las que están aquí presentes por estar aquí compartiendo. Bienvenida, Marisol. Gracias. Y también tenemos a nuestra diseñadora de lencería sobre molde y empoderadora, Claudia Arcila. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por los especiales contigo y un día más para compartir entre mujeres. Bienvenida, Claudia, una vez más. Pero tenemos una invitada especial, quien aparte de ser una querida amiga y prologuista de la segunda edición, el volumen 2 de Entre Mujeres, servidora, pues es una amiga y ella es Rita, nuestra psicóloga Rita, transpersonal, Reiki Master, teacher y especialista en violencia doméstica, y ella es Rita Barba. Rita, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, y qué rico estar aquí en este nuevo programa Entre Mujeres, ¿no? Entre mujeres, con mujeres, para mujeres y solo mujeres. Y solo mujeres, pero
ya vamos a seguir hablando del tema. Exactamente, así como ella lo dijo. Bueno, el tema del día de hoy es: conozcamos la igualdad de género sin extremo. Ni me gobiernas, ni te gobierno. Ese es el tema que escogimos porque queremos tocar o dejar más en claro de cómo una mujer ha ido avanzando, pero sin irse al extremo de que se habla de lo que es el feminismo, ¿verdad? Entonces, sin irnos al extremo como lo fue el machismo, ¿no? De estar en un punto medio en el que todos podemos aprender y avanzar como sociedad, porque ya todo el mundo ya por ahí se habla del empoderamiento de la mujer trabaja, la mujer gobierna, pero como que nos estamos yendo al extremo, ya lo hemos tocado ahorita, yo creo que ese fue el punto en el que con mis colaboradoras de equipo dijimos, ¿por qué no tocamos y dejamos más en claro todo este malentendido que está allá afuera? Porque ese es un malentendido, ¿verdad? Claro, el tema, lo que pasa, como yo había dicho, el tema tiene mucha tela que cortar, realmente, ¿no? Porque si bien es cierto, en un primer momento fue extremadamente necesario que las mujeres asumamos un poder y un rol completamente fuerte y completamente unilateral en el sentido de asumir la pelea y sumarnos en un grupo de mujeres, todas las voces de las mujeres, porque no teníamos ningún voto, no teníamos ninguna visibilidad en ningún tipo de espacio, sea este espacio público o sea privado. O sea, no teníamos ninguna posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, de decidir casi ni siquiera con quién nos queremos casar. Nada, absolutamente nada. Entonces sí, pues, extremadamente necesario que un grupo de mujeres que hacen conciencia de esto empiecen con una lucha, ¿no? Porque fue una lucha, realmente tenía que batirse en una sociedad que está gobernada por hombres, porque es un tema patriarcal, y no solamente con hombres, sino que estos hombres están sintiendo que por el hecho de ser mujer, ya tú tienes menos valor, ¿no? Vales menos, como que no piensas menos, etcétera, ¿no? Y entonces el tema es que, obviamente, frente a esto, las mujeres tienen que asumir un rol de lucha. Tienen que asumir un rol de lucha, porque es a eso lo que estaban entrando. Entonces, este feminismo en donde realmente estaban diciendo, no, o sea, mira, el hecho de que yo tenga un sexo femenino no significa que soy menos ni que soy más, pero merezco, tengo derecho a un espacio, tengo un derecho a quejarme, tengo un derecho a mi voz, tengo un derecho a un montón de cosas. Y entonces empieza esta lucha, ¿no? Y empieza esta lucha que tenía que ser una pelea, tenía que ser una guerra, porque estabas peleando por un espacio que te pertenece, al que tienes derecho y al que estabas completamente negado. Entonces, sí, en un primer momento era justo y era necesario. Pero bueno, hemos sentido que, sí. Y como le dijo ahorita, ¿no? Estamos sintiéndonos como que estamos en el extremo, ¿no? Así lo siento, yo personalmente así lo sentía y lo digo de mí, ¿no? Porque yo sentía como que ya tengo poder, ya ahora puedo hacer lo que quiero y no, ese no es el punto. Claro, lo que pasa es que hay algo que nosotros tenemos que tener súper claro. ¿Qué es lo que nosotras, cuando estamos hablando de feminismo o estamos hablando de igualdad de oportunidades, qué es lo que estamos diciendo? No estamos diciendo, ¿sabes qué? Como mujeres tengo que tener 30% de escaños en la cuestión política. No. Lo que estamos diciendo, estamos yendo en contra de lo que es el patriarcado. No en contra de los hombres, sino en contra de una estructura social, ¿no? Entonces, no es una pelea de hombres y mujeres, sino es una pelea de... ¿cuál es el posicionamiento? Tenemos una cultura patriarcal, ¿no? Y en esa cultura patriarcal, fíjese que antes, cuando aparece el feminismo liberal o el feminismo radical, porque ahora tenemos el neoliberal, ¿qué pasa ahí? Que los hombres eran dueños no solamente del tema de la mujer, era el dueño de la familia. Era el dueño de la familia y ellos eran los que decidían todo en torno a lo que pasaba con la familia, no solamente con la mujer. Cuando ya pasa el feminismo y entra el empoderamiento que Dan está hablando, ¿no? Y entonces soy súper empoderada, tengo poder de decisión, y claro, y entras con toda esta bronca, ¿qué es lo que va pasando? Las mujeres empiezan a decir, es una pelea de hombres y mujeres, y los hombres no valen, todos los hombres van a la basura, y los hombres no pueden empezar. Incluso fisiológicamente las mujeres tenemos una capacidad
extra, y que es, tenemos este cuerpo calloso, y tenemos un cuerpo calloso que es completamente elástico, súper delgadito, y eso hace que nosotros tenemos una multifuncionalidad, podemos hacer varias cosas a la vez. Los hombres no, tienen un cuerpo calloso súper grueso, y ellos o hacen una cosa o hacen otra, difícilmente hacen dos. Entonces, y eso es una ventaja nuestra, es fisiológico, o sea, esto no, no me estoy inventando yo, así han sido. Entonces, el tema es que, claro, como empieza a ser esto, las mujeres realmente somos súper funcionales, somos, pucha, podemos hacer millón cosas a la vez. Y eso también un poco socialmente nos ha tocado, ¿no es cierto? Estamos fuera de la casa, trabajamos en una casa, trabajamos fuera de la casa, tenemos los hijos, tenemos muchas veces el marido que es otro hijo más y es más malcriado la casa, etcétera. Entonces no sabes cómo va funcionando y, claro, entonces te sientes con ese poder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Luego las feministas empiezan a decir, nosotros también tenemos el poder de decisión, yo decido si tengo un hijo. Y entonces nos convertimos en los, el mismo patriarcado, entonces nos convertimos en los dueños de nuestros hijos. Y no es una cuestión de decides o no decides, porque es mi cuerpo, estás hablando de una vida, ¿no? Y no estoy diciendo que no estoy ni a favor ni contra el aborto, porque todo es relativo, ¿no? O sea, todo es una cuestión que hay que pensarlo y hay que analizarlo, y no solamente con la cabeza, sino con todo el ser. No, entonces no voy en eso, sino que el feminismo... el feminismo liberal y radical empezó con esto, ¿no? O sea, tú tienes el poder de decidir, ese es tu cuerpo, tú lo puedes hacer, los hombres no sirven. Incluso hubo una moda en que las mujeres dijeron, no, no queremos nada de hombres, así que vamos a juntarnos entre mujeres. Sí. Vamos a vivir juntas, y no, los hombres no necesitamos para nadie. Como encima no queremos hijos, estamos perfectos, ¿no? Sí, es lo que estábamos platicando con las chicas hace rato, de que, ¿por qué surgió toda esta tendencia, no? Pues, yo que hablo de violencia doméstica todo el tiempo, yo creo que viene de la violencia, ¿no? Porque como ya vimos que somos tan violentadas de parte del sexo opuesto, viene lo que dice Rita, ¿entiendes? No, ya no quiero, ¿para qué quiero un hombre? Mejor una mujer, tengo una familia mejor, perfecta, no quiero hijos, tengo un perrito y estoy feliz. Claro. Entonces, todo eso afecta desde el pasado, el presente, y cada quien, el punto de vista de cómo lo toma, cómo se siente con esto. Exactamente, y sabes que cuando vemos a esta mujer que cree que el empoderamiento está fuera, y que cree que tener poder es tener un buen trabajo, tener una buena educación, es estar linda, ir al cirujano plástico, etc. Entonces tengo el poder y que todo el mundo tiene que rendirse a mis pies. Pero fíjate lo que pasa ahí, que todo es externo y todo es efímero. Y entonces, ¿de qué poder estamos hablando? De un poder adquisitivo. ¿Por qué? O sea, no estás hablando de un empoderamiento personal. Ustedes que son escritoras, ustedes que son artistas, escritoras y están en todo esto, saben que el poder realmente se da cuando tú te das cuenta de que todos somos mujeres, ¿no? Y te das cuenta que no somos ni hombres ni somos mujeres, sino somos seres espirituales que están viviendo una experiencia humana, que va más allá de eso. Estamos contra de un sistema social que es patriarcal y que ha anulado no solamente a las mujeres, ha anulado a los niños, y ahora este sistema también anula a las personas envejecientes. ¿Por qué pasa ahora? Las personas envejecientes no producen, si no produce dinero no vale. Entonces, ¿qué hablamos? Sí, definitivamente, ¿no? Y hablando de eso del empoderamiento y todo, por ejemplo, tenemos a nuestra amiga Claudia, que ya es una persona que siempre está empoderándose ella misma, investigando ella misma. Claudia, ¿tú nos puedes aportar algo así como de cómo tú ves todo esto que ahorita nos acaba de contar desde tu punto de vista, de lo que nos acaba de compartir? Sí, en primer lugar, felicitaciones. Me encanta como pienso, porque así pienso yo, igual. Es ser responsable de nuestro ser, y a eso vinimos, a crecer cada día más. No importa si usted es hombre o mujer, cada día es un regalo para que aprendas algo nuevo. Y si lo puedes dar a las demás personas o a tu familia, ¿por qué no? Entonces yo creo que la mujer, cuando dices que es, en inglés decimos multitask, que hace muchas cosas, muchas tareas, es por eso, porque queremos ver a nuestros hijos felices, al esposo, si tenemos a los abuelos, nosotros que somos hispanos, tenemos descendencia, siempre queremos tener a los abuelos cerca, tenerlos bien. Entonces yo creo que es un crecimiento que podemos organizarlo en la casa con nuestros hijos. Yo que tengo dos hijos mujeres, quiero eso, enseñarles eso, que es, no es usted sentirse más que un hombre o decir todos los hombres son iguales. No, es como uno dice todas las mujeres son iguales. No, cada ser es diferente, usted piensa diferente. Por ende, lo que hay es que estudiar, leer, ¿no? Aprender cada día.
Definitivamente tienes razón, Claudia, eso es muy cierto, como madres de familia o madres y padres de familia a la vez, que lo somos, en el caso de Marisol, pues sí, siempre tener estas dos definiciones bien claras para que, como lo dijo Rita, no, ya está influyendo en nuestros hijos, pero ¿qué pasa si somos como extremadamente feministas? No, por ejemplo, yo tengo dos varones, que dije, no, es que usted como varón no puede faltar, no puede hacer algo que quizás alguien lo hizo o que del mismo género suyo me dañó, y es que todos los hombres son iguales, porque estoy pasando, como se dice, pasándolos a traer a ellos también, sí, porque son varones. Y entonces ellos se quedan así como, entonces, ¿qué hago? Si mi mami me dice que no puedo hacer, que no puedo ejercer mi poder, pero sí tengo que dejarme de mi sexo opuesto, que es una mujer, ellos quedan confusos, porque yo después me dicen, no sabemos, o somos tan afeminados, o somos machistas. Claro. Un poquito voy a añadir a compartir de que yo creo que eso de no hacer a los niños y a las niñas que se sientan mujeres o a los hombres pues machistas también, sino pues enseñarles desde pequeños a relacionarse, a compartir los deseos del hogar y, o de todo, que participen, ¿no? Porque es la manera de cómo ellos se van a ir creciendo así, seguramente de compartir pues tanto ese trabajo de la mujer como del hombre, que pues sea de algo que no digan, no, porque soy hombre y yo no lo puedo hacer. Como digamos mi hijo, un hijo de 18 años, desde chiquito yo lo empecé a enseñar a compartir los trabajos del hogar, ahora tengo 20 años y el barrio, Matea y todo eso, y eso no significa que lo digamos que sea hombre. Pues sexo opuesto, ¿no? Sino claro. Desde chiquitos se van enseñando a participar en diferentes cosas. Y mi hijo también puede hacer cosas que hace un hombre. Mi pregunta, doctora, es la siguiente. ¿A partir de que se dio esta revolución de que la mujer tiene que cambiar drásticamente, digamos, de salir de ese hogar así tan encerrado y salir más allá como es el empoderamiento? ¿Cómo tomó, digamos, la sociedad, explícitamente el hombre, la sociedad del hombre? ¿Cómo lo vieron ellos esa evolución? ¿Sabe qué? Yo creo que lo vieron con susto. Sí. Yo creo que lo vieron con susto y también se pusieron las armas, ¿no? Sí, o sea, porque si te atacan, tú te defiendes. Sí. Entonces, yo creo que más bien se generó una especie de lucha, ¿no? También sí, una lucha, pero en principio era necesaria, pero ya luego, cuando ya las cosas van tomando forma, van tomando cuerpo, empiezan a haber varias mujeres en varios espacios de decisiones de poder, políticas, escritoras, cantantes, sí, artistas, etcétera, etcétera. Y entonces, la mujer empieza, ya la imagen de la mujer empieza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, nosotros decíamos, ¿no? Si tú tienes una jefa mujer, ¿qué susto? Porque, ¿qué es esta mujer que cree que el empoderamiento es tener el poder? ¿Y qué es la violencia? El abuso de poder. Y tenías muchas mujeres ejerciendo violencia, ¿no? Y tanto es así que fíjate que hay que acuñar un término. Primero que género, pero hay que acuñar un término que es la solidaridad humana. Hay que acuñar un término de sororidad. La solidaridad solo entre mujeres. ¿Por qué? No era necesario. ¿Por qué? Porque las mujeres en sí mismas estaban siendo poco solidarias. Entonces era como una llamada a atención, vamos a tener sororidad, ¿sí?, entre las mujeres, ¿no? Porque no estaba bien, porque justamente fue un tan boom, ¿no? Sí, tan así, que fue un susto para la sociedad, y las mujeres que empezaron a llegar, gracias al movimiento de bases de mujeres, entonces ahora ellas ponían una posición de poder, ¿no? Y entonces eso, caíamos en lo mismo, exactamente en lo mismo, y a hacer el abuso de poder. Entonces, sí, la sociedad fue un primer momento de estudio. Y luego las cosas han ido como nuevamente encasillando, ¿no? Y poniéndose. O sea, que como que para el inicio era el empoderamiento, era como tener poder y dominar. Exacto. Poder y dominio sobre Exacto. X personas. Exacto. Ya, era lo contrario, es ser equitativamente igual, tanto el poder del hombre como mujer.
De eso se trataba, se trata. O sea, eso se trata ahora, o sea, de saber que vamos en contra de una posición patriarcal o del abuso del poder, saber que tú estás enseñando a estos niños, saber que los hombres tienen el derecho, pucha, si estás sufriendo, tienes el derecho de reunirte con tu amigo a llorar, pues, a quejarte. Los hombres no tienen ese derecho, no tienen, o sea, no tienen, o sea, no tienen un espacio público. Yo no he visto a los hombres con clientes de manos llorando, que ay, sabes que mi novia me termina. Yo no he visto, porque socialmente nos causa chiste, pero es muy normal vernos a nosotras llorando, hablando, conversando. Imagínate, o sea, es lo que forma. Entonces, a eso es lo que vamos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? No una independencia, sino el que las relaciones, la interdependencia. No es lo que quieres agresividad, sino lo que quieres es un cuidado, ¿no? Que las cosas sean complementarias. Yo no voy a decir, oye, te ayudo, ¿no? Te ayudo con las cosas de la casa, como que te ayudo, no vives aquí. O sea, todas las personas compartimos los quehaceres del hogar, porque todos vivimos ahí. Entonces, no es que, oye, te ayudo, ¿serás que me puedes ayudar a cuidar a los hijos? ¿Ayudar a cuidar a los hijos? No, o sea, esa es nuestra responsabilidad. Claro, y son responsabilidades compartidas. Entonces, cuando aparecen los derechos, aparecen las obligaciones. Y en un primer momento, las feministas creían, en ese primer momento, como era el juez, que solamente podías exigir derechos, más no asumir obligaciones, ¿no? Y entonces, y ahora que ya estamos hablando de un feminismo neoliberal, es que las cosas cambian, en donde estás buscando que las personas tengamos igual tantos derechos como obligaciones, ¿no? Que tanto hombres como mujeres saber que qué rico que seamos diferentes, porque entonces así somos complementarios también. No estoy diciendo que estoy en contra de ninguna otra tipo, sino que la diferencia tiene que ser complementaria, no de discriminación, sino de complementarse. Y eso creo que es lo rico, la diversidad. No sé si consigo. Sí, me aclaró mucho ahí, pero también eso fue algo muy bueno, pero también trajo muchas causas y efectos entre las parejas, ¿no? Como que el hombre, claro, al sentirse como muy amenazado, ¿no? y entró más como la violencia doméstica y el asesinato a mujeres. No. La violencia, esto había opción. Sí, ¿no? Sí. Lo que ayudó el feminismo, esto ayudó, no es que se complicó más la violencia, lo que ayudó fue que las mujeres empiecen a hablar. Sí. O sea, que se sientan acompañadas y se sientan con la posibilidad de hablar, ¿no? Esto fue algo buenísimo de sí, ¿no? El que ya no sea puertas adentro, sino que ellas, en ese caso, sí se empoderen para que puedan hablar. Ya no se sentían solas, ya veían que por ahí hay un grupo de locas mujeres haciendo cosas, entonces ya no estoy sola, ¿no? Entonces, como yo. Exacto. Ah, bueno, vamos a mandar unos saluditos porque este tema de verdad que está súper interesante, y más teniendo a nuestra psicóloga acá, pues es más todavía. De verdad que en vez de compartir más, estamos como que vamos a ver qué le preguntamos y qué queremos saber más de ello. Vamos a ir a unos saluditos rápidamente. Tenemos a Marisol Hernández que nos comparte aquí, a Lupita Miranda. Lupita, saludos desde Nueva York, que ya nos escucha en Texas. Y también tenemos a Jessica Hoyos Bravo, ella se encuentra en Queens. Tenemos a René Huerta, y bueno, gracias por escucharnos, que hay más personas interesadas. Y vamos a ir a un pequeño break, y vamos a regresar con más de lo que nuestra psicóloga trae para compartir. Regresamos en minutos.
Tardes y bueno, estamos de regreso en nuestro tema porque de verdad que hay mucho que compartir y no queríamos irnos a comerciales, pero nuestros técnicos no los mencionaron y era necesario para respirar un poco y tener y aceptar todo lo que nuestra psicóloga nos trae hoy día. Entonces, pues vamos a seguir en el tema, vamos a ver qué más compartimos. Tenemos algunos saluditos por ahí, María, ¿no? Pues creo que no, no hay saludos, no por ahora, pero sé que nos van a seguir saludando y mirando y bueno, vamos a seguir con el tema. A esto, yo creo que una de las, digamos, inconvenientes que tuvimos las mujeres, aparte de pelear de pronto por un puesto en la política, en la casa, en toda parte, había que exigir el lugar, era pelear contra nuestras abuelas, en ese caso que eran las que seguían con el pensamiento machista. Entonces son de las que dicen, no, es que su marido no puede lavar, es que su marido, ¿cómo va a dejar de cuidando a los niños? ¿Usted para dónde se va a ir? Entonces, tras de que uno está exigiendo algo, entonces tener esa persona que uno quiere tanto, una abuela o una mamá, en contra de uno también. Las mujeres no nos ha tocado fácil, pero yo pienso que es el momento, que lo hemos logrado y cada día tener más conciencia, ¿no? Que debemos de hacerlo con respeto. Y como digo siempre, aprendiendo, aportando, no quitando. Sí, tiene, Claudia, comparto contigo eso porque, por ejemplo, cuando tratas de hablar, o sea, algo que te está pasando y lo quieres compartir con tu abuela, con tu mamá, y tú le dices, es que estoy sufriendo mucha violencia o el marido no, mi pareja, como que me está violentando de una u otra forma, y que te dicen, pues tienes que aguantarte porque... porque lo que yo viví nada comparado al tuyo. Exacto. Entonces, mija, ustedes las mujeres son de casa, de cocinar, de criar a los hijos, de lavar la ropa, tenerle la comida al esposo y la ropa bien planchadita. Pero que si el esposo de repente tiene una amiguita por allá afuera, ¿verdad? Entonces dice, no, ¿por qué? Porque él es el hombre, él puede ser así. Pero al punto es que, digo, la igualdad de géneros. Ahora, como Rita lo estaba diciendo, nos empoderamos, nos quisimos sentir, oh, que yo soy la mujer y quiero tener posición política, posición económica. A veces, bueno, yo sí estoy en eso de que nos fuimos como que al extremo, porque de repente queremos hacer lo que nuestro congénero está haciendo, a que si tiene una amiguita, yo quiero tener dos. Entonces, porque estamos en esa lucha de que ¿por qué? Mejor educarnos y quedarnos en el medio. O sea, está bien, ya tenemos nuestra posición y vamos a seguir avanzando.
pero no vamos a caer en ese juego. Yo le digo un juego, de que si él tiene una amiga, yo tengo dos. Y pues es que nos estamos criando a nuestros hijos. Ya tenemos hijos y nos estamos dando como una... como un legado o estamos dando un buen ejemplo. Eso es lo más que... Claro, yo creo que es más que eso, ¿no? Porque no es solamente yo hago lo que puedo, o sea, no, va, el tema va mucho, mucho más allá. El ejemplo es lo que dice Claudia, ¿no? Fíjate que, bueno, eso ya entramos en otro lado, no es el tema del empoderamiento, pero ya es el tema un poco más de violencia y los paradigmas que nosotros venimos trayendo, ¿no? Y claro, yo me recuerdo cuando te veía que íbamos salíamos a las calles, ¿no? El feminista, salíamos a las calles a luchar, que pues, tenemos que luchar para sacar una ley y sacar una comisaría para la mujer y la familia. Y claro, y éramos todas las mujeres de ahí. Después de las caminatas y las peleas y las luchas, nos íbamos a tomar un cafecito. Y estábamos ahí las mujeres, ¿no? Y hablábamos, sí, que viste, que lo vamos a hacer. Y los hombres desde las cuatro. Pero luego ya estábamos en el cafecito y les oías a las señoras, ¿no? Las compañeras de lucha. Decían, no, pero es que mi nuera sí es una desgracia. Mijito, si tiene problemas con esa mujer. ¿What? ¿No? Y tiene que ver con esto, porque lo que pasa es que también tenemos que entender que estamos dentro de un sistema que nos ha educado de esa forma. Sí. Y salir de un sistema es bien complicado. Sí. Pero fíjate, nosotros venimos peleando casi 30 años por un tema de violencia. Casi 30 años. Y en el tema de violencia doméstica, muchísimo más. Entonces, fíjate que se supone que tú necesitas una década y siempre digo, ¿qué pasa? Estamos 3 décadas y tenemos homicidio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nosotros no salimos de ese pensamiento de la abuelita, porque aunque nosotros creamos que hemos salido del pensamiento, no podemos, porque eso es lo que nos metieron en la vena. Y vuelvo a meter con las palabras de Claudia, que si nosotros no hacemos un ejercicio de empezar a despertar, no tiene tanto que ver con lo primitivo, porque ya en lo primitivo ya tenemos arte. Tiene que ver con realmente el reconocemos quiénes somos. No es lo que hacemos, sino quiénes somos, ¿no? Más allá de lo que hagamos. A mí no me identifica lo que yo hago, me identifica lo que yo soy. Entonces, yo creo que va mucho más allá de eso. Entonces, no vamos a pelear tampoco con el sistema en el sentido de que no es que no entendemos algo, no. Tenemos que saber que son cuestiones que nos van a tomar tiempo. A nosotras mismas nos vamos a oírnos, nos vamos a escuchar juzgando. Porque una de las cosas del mayor, la primera cosa del despertar espiritual es dejar de juzgar. O sea, y nosotros nos vemos juzgando. Qué tonta que soy, qué tonta que soy, qué mensa. O que hoy vele esa como camino. O mira, pues cómo así que no quiere que le violen bien como salió. Sí, y somos mujeres diciendo esto. Y es que debemos estar unidas para ganar la lucha que estamos trayendo, como dice Rita, desde hace 30 años. Entonces, pero es cierto que digamos, ay, es que mira, ¿por qué ella si tiene un novio tiene otro? Y claro, bueno, yo quiero en el inconsciente, yo también quiero, porque ella sí o no. Entonces, sí. ahí va donde nosotros vamos a crecer. Ahí está la diferencia. El que yo acepte, uno, en mi país, yo no sé, pero en mi país hay un dicho que es de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces, si yo te ríes esas piernas, yo también me pondría esta mínima. Obvio, yo también quiero mis piernas. Entonces, que yo logre entender que yo también puedo estar en esa situación. Y cuando yo logro entender eso, dejo de juzgar. Y cuando yo dejo de juzgar, entonces empiezo recién ahí a pensar que podemos tener una sociedad diferente. Yo sé que Rita siempre me ha recomendado libros de estas autoras. Estaba indagando y con la muchacha hablamos un poquito de estas autoras, que fue Simón de Beauvoir. Isabel Allende. Entonces, todas estas mujeres, por ejemplo, Simón de Beauvoir, es la que hace el cambio, ¿cierto? Estaba mirando una de sus obras que es el segundo sexo. Ajá, que escribió en 1949. Y bueno, en ella habla de cómo aborda la cuestión y reflexiona sobre el rol de la mujer, lo que es ser mujer. Claro, ella hablaba de que las mujeres, puchica,
tenemos que menstruar, tenemos unas hormonas que se vuelven locas y los hombres no tienen que hacer nada. Entonces ella decía que el cuerpo de la mujer es una molestia, ¿no? Inclusive embarazarse es una tragedia y es desde ahí donde nace, ¿no?, el feminismo radical también. Entonces ella hablaba de que, claro, es que imagínate, yo estaba escribiendo en 1940, ¿no? Sí, sí. 50, en donde, claro, tenías, te dabas la luz y tenías que chantarte por 6 meses en la cama y todo lo que implicaba, ¿no? Y todo, me imagino, no tenían copitas menstruales, entonces me imagino que todo debe haber sido un caos, ¿no? Entonces yo creo que se refería a eso también. Pero una mujer que en esa época se arriesgue y se lance a escribir sobre esto, mi respeto. Sí, ¿no? Yo creo que tengo una pregunta. Con toda esta experiencia y todo este caminar que ha tenido, ¿cómo ha visto que ha afectado esto el seno familiar? Por ejemplo, de que el empoderamiento, la mujer, el hombre, ¿han venido separaciones con todo esto? A ver, el tema de por sí no, sino es la interpretación que cada una de las mujeres ha hecho, ¿no? Entonces, yo me recuerdo a una chica que venía a consulta en Quito, y obviamente estás hablando de la violencia, que la violencia es un problema social, y entonces, claro, ya salió, estaba bien, iba la mujer, ¿no? Entonces yo hablaba con la familia, decía, mira, ya está dentro de un proceso, el proceso es complejo, no es una cuestión de decisión, sino claro, realmente es un problema social. Y entonces ella decía, entonces, a la semana siguiente vienen los papás aterrados, doctor, ¿cómo es que tenemos que tratarle? Porque es que ella sale como lo que cada vez que se recuerda, no me diga nada, porque como soy mujer maltratada, no me dirán nada. Yo puedo salir, yo puedo divertirme, y he pasado un montón de años así. Y eso es lo que pasa. O sea, muchas mujeres entienden la interpretación que dan, ok, ahora somos, no somos el sexo débil, somos el sexo fuerte, y entonces, ok, y empiezo a querer hacer un montón de cosas, y entonces la otra persona no está lista, pues no está preparada, no estoy justificando la violencia, ¿no? Pero hay muchas personas, muchas mujeres que violentan verbalmente. Sí, hay muchísimas mujeres que violentan verbalmente. Yo ahorita tengo caso de una señora que le dice al marido, no, pues que mira, ¿por qué no vienes aquí? ¿Qué le has dicho yo? Sí, entonces, como te estoy diciendo. Por ejemplo, ¿no? Y claro, él se pone así, se aloca, le quiere pegar, y ella enseguida me da. Yo no estoy justificando, pero en ese tema no es lo que pasó, o sea, no es la histeria que era justo necesario, sino es como cada una de las personas hace su interpretación de lo que está pasando. Eso es lo que pasa, porque debería haber con mayor información, ¿no? O sea, decir, mira, y ahora lo que está haciendo la neurociencia y lo que están haciendo ustedes es, a través de toda esta escritura y a través de todo el reconocer que somos seres humanos, es ir viendo, somos más allá de los roles, o sea, somos más allá de hombres y mujeres, somos más allá de eso, somos una construcción de familia, estamos hablando de ser una familia, de vivir en bienestar es posible, o sea, no, chica, no importa quién tiene el poder aquí, no importa quién gana más, estamos hablando de una familia, estamos hablando de ingresos compartidos, estamos hablando de vacaciones, entonces estamos hablando de ser familia, entonces ¿para qué eres familia? Sí. O sea, ¿para qué eres familia? ¿Para qué buscas una pareja que nunca será? ¿Para qué buscas una pareja que no están juntos, que no comparten juntos unas vacaciones? O sea, ¿qué es para pagar menos arriendo, para calentarte los pies en el invierno? O sea, ¿ya qué quieres una pareja? Fíjate que están así, que se sabe que el amor viene cuando la necesidad desaparece. Entonces, cuando ya no necesitas calentarte las pies o pagar la renta o pagar el agua, la luz y las compras. Entonces, ahí, el amor. Exacto. O sea, no. Y ese es el problema. Entonces, ese es el problema. O sea, no lo que ha pasado en la sociedad, sino cómo esto lo han interpretado. Entonces, muchas mujeres han dicho, bueno, no estoy sola, ahora sí, tenemos juzgados de familia, tenemos una ley, le pueden deportar aquí, pueden pasar esto. Entonces, ahora sí, lamentablemente, y las mujeres que me estén viendo y me estén odiando, odienme más, porque es así como ha pasado. O sea, yo he visto, es así como ha pasado. Entonces, yo más bien les invito a que hagan una interiorización, a pensar, ok, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero yo en mi vida? ¿No? ¿Hacia dónde quiero ir yo en mi vida? Porque a la final, mis hijos me eligieron para venir, mi pareja está ahí, y todo en mi vida es perfecto y correcto, todo lo que está pasando en mi vida es perfecto y correcto, entonces, ¿cuál es mi propósito divino? Porque yo no vine aquí nomás para calentar un puesto, yo no vine aquí nomás para hacerle más rico a Michael Kors, o sea, yo no vine aquí, pues, o sea, yo vine con un propósito,
Entonces me centro en mi propósito y en ese propósito, si yo tengo alguien con quien compartir mi vida, entonces, ok, vamos a un propósito juntos. O si no sabes qué, ha sido un placer, Dios te pague, chao. Sí, y terminar bien. Entonces, lo que acaba de decirte, yo siento que lo que estábamos hablando con Alejandro hace rato, de los tres yo, ¿verdad? Porque es el pasado, el presente y el futuro. El adulto, el niño y el padre. Entonces, todo eso junta cuando extraficamos todo eso y definimos qué queremos, entonces ahí crecemos como mujer, como sociedad y pues bueno, es que es como familia, como lo acaban de decir. Es muy interesante. O sea, también este tema a mí me gusta mucho porque como dijiste ahorita, hay mucha mujer que ya como fui la sufrida, fui la maltratada, entonces déjame ser, tú no me puedes decir nada, voy a salir adelante y me voy a ir de rumba y me voy a trabajar y tengo dinero y mis hijos, que los cuide la abuela. Entonces eso es muy interesante reconocernos a nosotros mismos, como ella dice, querer definir qué queremos ser y para dónde vamos. Obviamente, llevar todo ese respeto, porque como madres, como mujeres, somos la cabeza de la casa, somos, pues de nosotros nace la vida, como ya María siempre lo ha dicho, de nosotras emerge todo. Y eso a mí me encanta, por ejemplo, este es el tema de María, perdón, estoy hablando con... Pero a mí me parece súper interesante como recoger esto, ¿no? Fíjate que si tú lees a Carlos Castañeda en su obra, Don Juan, y él ahí nos cuenta, ¿no? Las mujeres tenemos este, somos, ¿qué es el sexo débil? Si me, pues ustedes dicen en el útero, ¿qué es el sexto sentido? Y fíjate que él cuenta, ¿no? Como antes, en las cavernas, las mujeres estamos guardadas porque si no estamos nosotros de especie, chao. O sea, no hay seres humanos. Y no es que nos guardaban porque somos débiles, sino nos guardaban porque somos valiosas y poderosas y tenían que cuidarnos. Y ellos tenían que salir a traernos la comida, ¿no? Y cuidar que no nos pase nada. Pero la historia tergiversa y empieza a contar que el hombre salía por machísimo y fuertísimo y las mujeres nos quedamos por gordosas y débiles. Y eso no fue así, eso fue un cambio en la historia por alguna razón. Pero era completamente aceptable. Y cuando las mujeres entendemos que el ser mujer es una bendición, estamos en planeta Tierra, la Tierra, Maya, está Gaia, la madre naturaleza, entonces estamos en un momento de poder femenino. Sin que eso tenga que ver nada con el varón o el hombre, sino la fuerza y la responsabilidad que como mujeres creadoras tenemos. Este tema es larguísimo y yo creo que vamos a seguir teniendo aquí a Rita para compartir más y más y más, porque de verdad que hay que educarnos, como lo dijo, para no decir, oh, eres hombre, hombre, educarnos y poner en práctica todo esto, porque eso para mí, chicas, no sé qué piensen ustedes, siento que eso es la base, de conocernos, educarnos y transmitir a nuestros esas generaciones que están detrás de nosotros. Porque ya como ya hemos hablado de que la sanación de lo que es la violencia doméstica es mejor enfocarnos en la prevención, ayudando a nuestros hijos. María, Bueno, hasta lo que he escuchado, que la doctora ha hablado mucho de esto, de la nueva era que viene, de que somos un espíritu, que somos energía. Y creo que lo que me agrada de todo esto es que si va avanzando a pasos agigantados, como está ahorita avanzando, pues nuestros hijos creo que van a tomar como en lleno todo esto que se está estudiando ahora con la neurociencia, con la espiritualidad, todo esto, pues si se amplía más y se va más allá, pues creo que los hijos nuestros van a tener una mejor sociedad, una mejor vida, y quizás a tener mejores hogares, mejores ideas y pensamientos. Ya no van a estar en esa sociedad de brutalidad, de guerra, de peleas, de tantas cosas que miraban quizás en algunos hogares, y no van a cambiar de patrones. Pero mientras sigamos en un tema dual, la idea es, ¿por qué esperar, no? El futuro es ahora. Eso. Tenemos que empezar en el aquí y en el ahora, porque es lo único que tenemos. Y empezar con nosotros mismos, porque al final cada uno es responsable, ¿no? Sí. Como mamás tenemos que hacer eso, pensar en nuestros hijos. Sí. Pero tenemos que empezar en nosotros. O sea, pensar en que en el despertar espiritual estemos.
Y el educarnos no tiene nada que ver con leer o ir a la universidad. No estoy diciendo que no vaya a la universidad, pero sí estoy diciendo que el tema de educación tiene mucho que ver con la autoobservación. ¿Sí? Uh-huh. Tiene que ver con, mucho con la autoobservación, porque cuando tú honestamente haces una autoobservación de ti, tranquila, despacio, respirando, te vas a entender y te miras con compasión. La compasión es el máximo estado del amor, no es la pena, o sea, no. Sí. Sino la compasión es el máximo estado del amor. Entonces, en ese estado que tú aprendes a mirarte con compasión, aprendes y despiertas en conciencia, y ese es el legado que tú vas a dejar a las personas que están en tu vida. Que entres en la conciencia absoluta de que todo en tu vida es perfecto y correcto. Porque no tiene que pasar. O sea, tiene que pasar porque así es. ¿No? Entonces, y que cuando tú miras realmente lo que ha pasado en tu vida y lo que está pasando ahora, entonces ese es el reflejo de lo que han sido tus pensamientos en el último. Porque lo que tú piensas, eso ya no es un utopía, eso es un mito, es lo que tú piensas, está demostrado con neurociencia. Jeff Braden, el doctor, ahora se va a venir, todos ellos lo han demostrado, ¿no? Que a través de este pensamiento tú vas creando tu realidad. Tú vas creando tu realidad y tú, entonces tú tienes que pensar en eso, ¿no? El futuro no como tal no existe, existe el ahora. Y hoy es cuando tenemos que empezar, y ahorita, y con nosotros mismos, porque es lo único que tenemos. No puedo hablar de ti, puedo hablar de mí. Ese es el camino. Ese es el camino. Vamos a seguir con más saluditos. Tenemos a María Magdalena, saludos a todas desde cabina, su amiga, la dama de hierro. Magda, saludos desde Nueva York, Nueva Jersey. Esperemos tenerte pronto. Y bueno, este tema es larguísimo. ¿Alguien de ustedes, chicas, quiere aportar algo más? Hacerle una pregunta a Rita para así ir avanzando con nuestros anuncios, porque ya nuestros técnicos dicen que el tiempo se nos va a volar. Yo creo que es un momento de crecer, avanzar y abrir nuestra conciencia. Cuando uno abre la conciencia o es un despertar espiritual, lo primero que hace la gente es juzgar hacia afuera. Se supone que lo primero que debes hacer es juzgarte a ti mismo y lo que dices tú, de una forma amable, con un mismo amorosa, sin reproches, sino viendo el por qué hiciste de esta manera, qué fue lo que te trajo, o sea, qué te ocasionó mal, qué te hizo crecer, pero primero analizarse uno, para ya luego ver qué va a hacer con las cositas que tiene alrededor. Definitivamente sí, porque esa es la parte más difícil que pensar. Yo siento que es un poquito difícil, porque reconocer nuestros propios errores, reconocernos a nosotras mismas, Y nadie nos enseña a uno a juzgar. No vamos a ver nuestros propios errores, por supuesto. Siempre, ¿y sabes que es lo chévere? Que el otro es mi espejo. Yo nunca voy a ver mis errores. En psicoanálisis te dicen, si tú quieres saber cómo eres, entonces fíjate en todo lo que te molesta de los otros, porque eso es tú. Así de doloroso. Sí. Entonces, ni siquiera tienes que juzgarte, tienes que ver qué es lo que te molesta en el otro, porque eso es lo que tú tienes que saber. Por eso es que nosotros venimos a ser maestros y también venimos a ser discípulos de todo, ¿no? Nadie viene a tu vida por casualidad, ni por coincidencia, lo de los diosidencias, en donde la idea básica de esto es que tú aprendes a mirar en tu corazón, aprendes a mirar en amor, y no juzgarnos, sino el saber, ¿no es cierto? El saber que cuando tú hiciste algo, eso es lo mejor que podías hacer. No, a veces las madres se toman, ustedes dicen, muy bien, hicimos mal como madres, hicimos bien, hicimos mal, no hiciste lo que podías hacer, por eso lo hiciste. Entonces, no es buscar echarte, y a veces en consulta les decía en Ecuador que hace consulta, pues chica, contigo así no necesitas enemigos, o sea, tú mismo te metes la cara por todos lados. Bueno, vamos a seguir este tema, yo creo que todos los que nos están sintonizando todos y todas, y nosotras mismas queremos volver a tener a nuestra querida Rita aquí con nosotros para compartir más. Voy a pasar a los anuncios que tenemos. Seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching el sábado 20 de abril, seguido por el sábado 20 de julio y terminando con el sábado 19 de octubre, que esto es de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las oficinas de Safe Latin America. Pero, chicas, ya lo estuvimos anunciando en el programa anterior, estamos a días de la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de abril, en el cual se dictará la conferencia El Empoderamiento de la Mujer,
que se va a dividir en dos sesiones. La primera sesión se llevará a cabo el sábado 13 en el salón 325 a las 11:50 de la mañana, y la segunda y última sesión, que será el domingo 14 en el salón 3:30 a las 12 del mediodía. Tenemos invitadas a Ninfa Ciscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, Marisol Hernández, autora del libro Imparable, Blanca Iris Luria, Josué El Caracolito Perdido, Liz Arisbet Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo, María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, Anya Osandón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía Joy, Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable, Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada, y su servidora Dana Morales, autora de los libros Que Callamos Como Mujeres, volumen 1 y 2, y pues ahí traemos a nuestra psicóloga Rita Barba, siempre acompañándonos. Esto se llevará a cabo en Lehman College, CUNY, en el 220 de Bedford Park Boulevard, Bronx, New York, en el Music Building. Así que para todas las personas que gusten acompañarnos, y les hacemos la invitación de que nos acompañen, estos días son bienvenidos y pueden contactarnos en las redes sociales o a nuestro número personal para darles la información o la dirección exacta. Pero después del 14, después de la última conferencia que tendremos en Lehman College, vamos a tener la presentación del libro Imparable y Josué el Caracolito Perdido, lo cual Marisol Hernández nos dirá más acerca de ese evento. Bueno, para todos los que nos están viendo y público en general, la presentación de este libro pues se llevará el 14 de abril, localizado en el 662 de Dalton Avenue, en el Bronx, New York, 10455. La reservación, pues, pueden hacer al 347-879-1954 o al 917-650-8762. También tendremos nuestra colega, hoy voy a tener mi colega participando en la misma presentación, este libro que es Josué, el Caracolito Perdido, por la autora Blanca Iris Mirio, el mismo día, en la misma hora. Tiene la reservación, tiene el costo de $35. Pues los esperamos y esperamos contar con su presencia. Y muchas gracias porque pues estén presentes ahí. Bueno, así que ya escucharon. Les esperamos a esta serie de eventos y culminando con lo que es la presentación de nuestra querida Marisol y Blanca Iris Gloria. Seguimos con seminarios que se dividirán en tres sesiones y se dictarán tres sesiones. La primera sesión sería Seminario Despertando Conciencia de Tu Ser, sábado 25 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Segunda sesión sería Seminario Creando Amor, sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión sería Sanación Interior, sábado 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto se llevará a cabo en las oficinas de State Garden America, 13839 Street, Union City, New Jersey, 07087, código postal. Y seguimos como editorial con la Feria Internacional del Libro 2019 en Nueva Jersey, que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de junio. Estamos confirmando el lugar, pero los días los tenemos ya agendados. Al igual que como editorial, vamos a irnos a la gira inspiracional Denver 2019 para todas las personas que nos estén sintonizando desde Denver. Estaremos compartiendo con ustedes del 13 al 17 de junio. El jueves 13 estaremos impartiendo el seminario Cómo Escribir un Libro y Psycho Coaching, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y el viernes 14 estaremos en la presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo, Yo Soy Capaz, de la autora Miriam Cortés Gaetal, Alma Valiente, de la autora
y escritora Elizabeth Meraz, y desde Tu Despertar, la autora Ceci Hernández. Esto se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche, y pues la información se los podemos, nos pueden contactar por las redes sociales o el número telefónico 347-206-0550. Y pues ahí les vamos a dar más información. Y al igual, amigos, amigas, o sea, si quieren escribir un libro, transformar esos pensamientos en algo físico, pues no duden en contactar a la editorial Alejandro Cialguirre, al www.alejandrocialguirre.com y al número telefónico 917-870-0233 o al 347-206-0550, y también con nuestras colaboradoras de equipo, que es María Medina y Marisol Hernández, y son amables de proveer su número telefónico. Con Marisol Hernández al 347-879-1954 y 347-451-9189, María Medina. Y también nuestra querida Claudia, ¿por qué no? Ella también nos colabora en lo que puedo y en lo que me den. Okay. Perfecto. Bueno, me pueden contactar al 631-521-9187. Así que ya lo saben, amigos, pueden contactarnos en estos números, pero también no me quiero ir sin mencionarles que tendremos la tercera gira inspiracional Chicago 2019 del 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos, y la segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2020 del 5 al 9 de marzo. Así que estaremos por ahí, a todos nuestros amigos que nos sintonizan, ya tienen sus fechas, agéndenlas para que podamos compartir un momento agradable cuando estemos de gira por allá. Así que, pues, de mi parte, muchísimas gracias. Voy a dejar que se despidan cada una de ustedes y digan algo positivo a nuestro público allá afuera. Ay, yo como siempre. Creo que, pues, como mujeres, todos podemos cambiar nuestro ser y todo está en nosotros. Bueno, yo cerrando diría, ni te gobierno ni me gobiernas, pero sí empiezo a gobernarme yo mismo. Empiezo por la vida. Bueno, yo pues muchas felicidades a todas y gracias por todas las que nos sintonizaron. Me despido con un abrazote y un abrazo. Y con estas señoras también que están aquí presentes, que aprendí mucho de ellas. De la doctora, pues aclaré algunas lagunitas que tenía por ahí, pero ya voy más satisfecha. Bueno, gracias por este momento. Yo cerraría con que no somos culpables, nos debemos sentir culpables por lo que hayamos hecho, ya pasó, ya qué. Pero somos responsables de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, en el empoderamiento, ser responsable de lo que yo voy a hacer. Exacto. Bueno, pues yo me voy o nos vamos y. Hay mucho que decir, pero tengo más anuncios todavía. Sintonícenos el próximo 23 de abril a las 2 de la tarde en este mismo medio, y el próximo martes 16 de abril a la misma hora, que estaremos con el señor Alejandro Aguirre, y también vamos a tener a invitadas muy especiales. Una de ellas es nuestra coach profesional, maestra, conferencista y autora de los libros La Dama de Hierro y María Magdalena Márquez. Así que no se pierdan, es otro programa muy interesante que tendremos el próximo martes. Y habrán sorpresitas también, porque creo que vamos a tener más invitadas en una hora antes especial. Así que, pues, como ya lo dijo nuestra querida Rita, ni me gobiernas, ni te gobierno, pero sí me gobierno yo. Empecemos por ese lema y a conocernos a nosotras mismas para dejar un legado más claro y lleno de amor. Así que saludos y besitos a todos. Feliz tarde.